Gracias, presidente hoy. Señor Isasi, nosotros tampoco podemos apoyar la tramitación de este proyecto porque nos oponemos, como siempre hemos hecho, a la imposición de multas en relación al uso de euskera, porque creemos que las sanciones perjudican a euskera y vulneran derechos. Edo e Modubatean, socialista, que es gatos bat, proposa a as que asken fiñán y sunak, euskara en contra doase la copa porque los socialistas entendemos que el euskera es patrimonio de toda la sociedad vasca, un punto de encuentro entre vascos diferentes, al margen de ideologías, orígenes y partidismos. Y por eso es importante que toda la legislación para su desarrollo y promoción se haga con consensos amplios, buscando la pedagogía más que la imposición. En eso es en lo que hemos basado toda la política lingüística durante los últimos 23 años de extensión y fortalecimiento del euskera. En el fomento del euskera, en el respeto a la libre elección de lengua y en el acuerdo sin el que nada hubiera sido posible. Mire, señor Isasi, no le cuestiono los hechos individuales que ha relatado antes, pero sí firmemente el panorama agónico al que se ha referido, al que nos ha dibujado, porque no es real. Etaorrega socialista, socialisto que mantén chendugo, histórico que defendá tu eh, duguna. Alegia y Adostasunen, et Vitartes, Euskara, suste, eh, Sustachearen, compromesua. Por algo, el Consejo Asesor del Euskera establece como condición necesaria para el desarrollo del Euskera la adhesión por parte de la ciudadanía, porque por encima de todo, el Euskera necesita ganar hablantes y adhesiones. No hay uno sin otro. Y sin embargo, Ibildu propone sanciones que nos llevan en el sentido contrario en el de la desafección hacia el euskera, porque las multas no tienen nada que ver con la realidad sociolingüística. Precisamente el argumento del uso va en sentido contrario, porque hoy únicamente el 13% de los vascos, el 13% declaran que la lengua que utilizan en la familia es el euskera. Se necesita pedagogía, no multas, le repito. Por eso nos opusimos firmemente en 2003 a las sanciones a las empresas privadas durante el debate de la ley que hoy está en vigor. También lo hicimos en 2008, cuando el, gobierno anterior, cuando el gobierno de hace dos legislaturas aprobó un decreto que regulaba esas sanciones, y por lo mismo el 2012 trajimos a este Parlamento una proposición de ley que, al ser aprobada, eliminó las multas lingüísticas que Bildu pretende traer de nuevo. Y hoy. Tres años después seguimos defendiendo lo mismo. Deferme, defendemos firmemente la aplicación de medidas que favorezcan el avance del euskera, siempre progresivamente, de acuerdo con la realidad sociolingüística y evitando perjuicios a las personas. Lo mismo que dice el documento euskera 21 que consensuó el Consejo Asesor del euskera y que apuesta por la progresividad, la flexibilidad y la libre adhesión y que aboga por evitar imposiciones, por evitar forzar las situaciones. Y tampoco los sindicatos están por la labor de la imposición, porque la Comisiones, LAP y UGT firmaron hace dos legislaturas ya un acuerdo de colaboración con el Gobierno vasco para la normalización del uso del euskera en el mundo de la empresa. Y todas las medidas de ese acuerdo se basan en la voluntariedad, ninguna en la imposición o la obligatoriedad. Pero, sobre todo, es incuestionable que las nuevas generaciones se incorporan el euskera en el sistema educativo, hasta el punto… De que los niños y niñas que se han matriculado este curso en infantil y primaria, en los modelos Beide, suponen el 95% total de la matrícula. Y ese es el futuro. De forma natural, nuestros hijos llevarán el euskera a los puestos de trabajo. ¿Por qué entonces ese empeño en introducir división y provocar el rechazo del euskera con las multas lingüísticas? ¿Queremos que el euskera sea únicamente una lengua de las instituciones o una lengua querida por los ciudadanos? Los socialistas tenemos clara la respuesta. Deseamos que la gente se acerque a la euskera, por eso hemos defendido siempre la libre adhesión. Igual que hemos defendido, con la misma firmeza, que las administraciones públicas deben atender a cada persona en la lengua que elija. Esa es su obligación. Auda, euskera erakunden iskuncha soili kisatea neidugu, edo iritar gustiek maite duten iskuncha. Euskal socialistes benetan neidugo yendea Euskarara urbil dadilla. Horregatik, beti defendatu izan dugu atxikimendu librea, eta modu berean ere, defendatu digu, dugu parkatu, herri administrazioek pertsona bakoitzari, berak aukeratutako izkuntzan arreta eman behar diotela. Pero la iniciativa que presenta Bildu hoy aleja del euskera a las personas. Por las multas y por ataca el bilingüismo, ya se ha dicho, al imponer cualquier comunicación, que cualquier comunicación escrita sea al menos en euskera, olvidándose del castellano, nuestra otra lengua oficial. En cuanto a las razones técnicas para rechazar esta iniciativa, coincidimos en general con las razones que expresa el criterio que, del Gobierno. En realidad, son parte de las que usamos nosotros para justificar la eliminación de las multas la pasada legislatura y que ahora el Gobierno adopta. Bienvenidos a esta senda. Aún así, tenemos una discrepancia en ese criterio del Gobierno y es la razón número seis. Discrepamos porque defiende la modificación de aspectos básicos de la regulación de euskera mediante leyes sectoriales. Y una cosa es aprobar leyes que amplíen. O complementen la ley de Euskera del 82 y otra a través de esas leyes modificar, de hecho, la ley de Euskera. Los socialistas consideramos imprescindible que si se modifica algún aspecto de la ley del 82, se haga modificando esa ley directamente y allegando el mismo consenso que tuvo. Con eso no se debería jugar. No andamos tan sobrados en Euskadi de consensos básicos como para romper el de la Euskera por, inter eh, por interés partidario. Y señor Isasi, ha expresado usted un victimismo que sugiere un deseo de los euskaldunes eh, de que se encierren en sí mismos, ofendidos y dolidos, así entendido el inicio de su intervención. Solo recuerde lo que dijo Michelena, un nacionalista importante, un lingüista muy importante y al que le preocupaba mucho el euskera. Dijo, no debemos caer en el infierno del gueto por huir del purgatorio de la diglosia. No lleve usted ahí al el euskera. Gracias.